Ok, hola cachorrita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente episodio de Galtía en la ruta de Sandy. Antes de comenzar el video, déjenme comentarles de rapidín que hasta no hace mucho una cachorrita se contactó conmigo, una de ustedes, por medio del blog, de mi blog, que saben que tengo un blog donde subo las traducciones de los juegos, obviamente, y me comentó que ella quería apoyarme monetariamente, obviamente, por mi trabajo que hago de traducirles. Me sorprendió bastante porque es la primera vez que una cachorrita me dice eso, a pesar de que ya llevo 4 años traduciendo. Dios, el tiempo se va volando. Cuando comencé con Lucky Dog, el primer juego, híjoles. Pero bueno, ella me dijo que quería apoyarme y yo me quedé así como que, ok, me saqué de onda porque, bueno, ya saben, yo pues no hago eso de como otras personas que tienen Patreon y que dicen que sí gustan apoyar, pueden ir a Patreon, y que creo que los que pagan en Patreon a la persona, ya sea youtuber o que se dedique a otra cosa, le revela material que no revela normalmente. Yo sinceramente no me gusta hacer eso. Yo lo hago por puro amor al arte, sin buscar algo a cambio. Aunque claro, pensándolo bien, dado la situación con el ya saben qué virus, se han puesto las cosas más difíciles. Y ahorita que lo pienso bien, no estaría mal ganar un extra, ¿no? Bueno, esto yo lo hago por hobby, pero si se puede ganar haciendo esto, pues no me vendría mal, sinceramente. Y antes yo ganaba con YouTube, no la gran cosa, y no era mensual, era como cada 2 o 3 meses, dependiendo de las visitas de mi video, porque ya saben que lo que yo hago no es muy popular, no hay mucha gente. Y pues bueno, pero como me quitaron mi primer canal, tuve que hacer el segundo con las nuevas reglas de YouTube, pues ya no gano nada desde hace casi 2 años, por YouTube ya no, y por mis traducciones el blog nunca había ganado nada. Pero bueno, ya que esta cachorrita mencionó el querer apoyarme, pues recordé que yo me hice PayPal hace como 2 años, solo porque pues quería tener PayPal, pero realmente nunca lo usé, así que recordé eso y le pasé mi cuenta a esta cachorrita por medio de mi blog, ahí en el chat, el chisme. Increíblemente ella me depositó algo. Ok, me quedé así como que cuando vi mi correo de PayPal que me había avisado que tuve un depósito, y así como que, ¿alaba en serio? Como todavía no me cabía en la cabeza. Y bueno, así que pensé, dije, tal vez a alguna de ustedes les gustaría donar a la causa. De aquí es su pobre traductora humilde, que duras penas y tiene para mantener a su gatita. Apoyar algo, aportar algo, no es obligatorio. Si es así que ustedes quieran, lo deseen o les nazca apoyar algo, es más que bienvenido. Así que en mi blog, en un apartado de mi blog, puse donación y ahí les puse el link para mi PayPal, si quieren apoyarme en algo. Solo quería mencionarles eso. Nuevamente vuelvo a repetir, no es obligatorio. Yo no les voy a estar diciendo, pues si me apoyan en PayPal les voy a traer esto, aquello, como hacen en Patreon, ¿no? Yo puedo pues traerles lo que yo puedo, ¿no? Y bueno, ahí ustedes piénsenlo. En fin, solo eso. Ahora sí vamos a darle duro aquí al juego, que me sigo preguntando. Cada video me pregunto, ¿cuándo voy a terminar esta ruta, por Dios? Realmente creo que de todos los juegos que he jugado, Galtia se me ha sido eterno. Galtia lo comencé a jugar como casi 1 año después que Lucky Dog, en traducción. Con Lucky Dog ya terminé hace más de 1 año de traducirlo, el primer juego, y hasta ahorita estoy con Bad Edge. Y con Galtia no puedo ni acabar la primera ruta, y son 5. Oh, siento que va a llevar más de 10 años a acabar este rollo. Si no es que más. Pero bueno, ya. ¿Dónde íbamos? Ok. Pero se supone que el objetivo del enemigo era Sandy. Ahora que el enemigo tiene a Sandy cerca de él, no entiende la razón detrás de eso.
¿No hay más pistas sobre esto? Shin volteó casualmente el trozo de papel y miró de esquina a esquina. Así, ¿verdad? Que le llegó el pajarito con la carta. La mansión de cristal. Uy, oh, leí yo ese apartado. Garasuno Shiro. Uy, bis. Para Shin, esas palabras eran la mayor pista que podría recibir. Esas palabras son el título de un viejo cuento de fantasía que se ha transmitido por todo el continente. Shin recordó de un jalón los eventos que vivió aquella vez que escuchó ese título. No hay duda alguna. Este es un mensaje de Senri. Por supuesto que la posibilidad de que fuera una trampa enemiga no puede ser dejada a un lado. ¿Senri realmente se uniría al enemigo para atraernos? ¿Filtraría información nuestra? Exactamente, Shin. Senri no es la clase de hombre que traicionaría de esa manera. Eso es imposible. Aunque Senri fuera torturado, no diría nada. Shin tenía confianza en eso. Está siendo demasiado optimista. Tal vez eso sea lo que Licht y Aldo le dirían. Pero para cuando se dio cuenta, su cuerpo ya había comenzado a moverse. Colocó el pedazo de papel en un lugar donde fuera visto fácilmente después de entrar a la habitación. Agarró ligeramente el mango de su daga acompañándola fijamente en su funda y luego... Supongo que salió. Es que ya no dijo, se quedó así. Se acercó hacia la ventana abierta. No ha salido. Solo se asomó por la ventana. Ok. Puso su mano en un tubo que estaba justo detrás de la ventana. Dejando todo de esa manera, saltó. Mientras sostenía todo el peso de su cuerpo contra la fuerza de sus brazos, descendió con cuidado hasta acercarse gradualmente al suelo. O sea que salió por la ventana. No se le cruzó para nada la idea de esperar a Licht y a Aldo. Esperar a Licht y Aldo que regresaran. En el pedazo de papel tenía escrito: date prisa. Tal vez pueda ser reubicado. Cuando pensó en eso, su cuerpo se movió sin pensar. Debo ir. Después de confirmar que la distancia de su cuerpo y el suelo había disminuido considerablemente, Shin saltó a la tubería. El choque recibido al caer al suelo recorrió todo su cuerpo hasta la planta de sus pies. Dejando todo atrás, Shin salió corriendo en plena noche hacia la carretera. Shin contaba con su mapa aproximado de toda esta ciudad en su cabeza. Si no me equivoco, la mansión de Clifford debería estar en el extremo noreste de la ciudad. Espera por mí, Senri. ¡Yeah! ¡Vamos por nuestro princeso! Que por lo general siempre Luke es el que está en problemas. Es muy raro ver que sea el semen el que necesite ayuda. Después de correr por toda la ciudad, finalmente llegó a una gran mansión que era lo suficientemente grande como para que pudiera verla por completo. Maldita gente rica. Si desea colarse, debe tener en cuenta la estructura del edificio y fijarse cuidadosamente en la ruta de la entrada. Ya imagino a Shin con todos sus cálculos aquí. Inserta meme de calculando. Pues ¿debería atacar directamente? Por el momento he confirmado que nadie me haya visto entrar desde afuera. Pero esta vez no tuvo tiempo para planear con más detalle su entrada.
La estructura de la mansión no fue dividida en partes, sino que fue dividida por zonas, y la zona oeste es a la que debía ir. おそらくこれを書いた人間はこういう情報を伝えるのに慣れていないんだろうな。Probablemente la persona que escribió esto es una persona acostumbrada a dar información. Si lo piensa bien, la mitad occidental de la mansión podría ser la zona oeste. それの2階の最奥か。となると、あの辺りか。Si a mí me dieran ese tipo de explicación, yo me hubiera perdido. Soy pésima para orientarme. Me podría perder en mi propia ciudad. Y no es que sea una ciudad tan grande en la que vivo, realmente. Muchos lo consideran un pueblo. En fin. ¿Dónde iba? Ir hacia el área más profunda del segundo piso. De ser así, debería ser por allá. La puerta principal de la mansión estaba orientada al sur. Tal vez el camino principal había sido dañado, por lo que se supone que la habitación deseada estaba a la izquierda detrás de esa puerta. ¡Ah! ¡No intenté entender nada con las direcciones! Realmente no sobreviviría en ciudades grandes, ¿eh? Por supuesto que no debe entrar desde el frente directamente, porque ya confirmó que hay guardias en la puerta de atrás. Como sea, parece que no hay tantos guardias como pensé que sería. Quizás el señor de la mansión Clifford no suele venir muy seguido aquí. Si reemplazara al rey y se convirtiera en un político, sería natural que se trasladara al castillo real. Por lo que vi desde arriba del árbol, no hay muchos guardias vigilando en el jardín. Debe sentirse agradecido esta vez. Aunque existiese la posibilidad de que los guardias patrullaran las zonas con regularidad, debe de admitir que el colarse será más fácil de lo que imaginaba. Pero el problema era cómo atravesar el muro frente a él. No parece que esté especialmente diseñado, pero es casi el doble de alto de su propia estatura. Y no puede encontrar un lugar bueno que le sirviera de apoyo. Será imposible escalar hasta llegar arriba. Parece que no hay más remedio que correr. Los soportes de mi cintura parecían interferir, pero no le quedaba más remedio que adentrarse de esa manera. ¿Tengo todos los soportes bien sujetos? Comprobando que todo estuviera en orden, Shin tomó una distancia de unos 3 metros del muro. ¿Qué? ¿Vas a saltar, Shin? ¿Vas a saltar? ¿Yaruka? Voy a hacerlo. Lanzándose con fuerza hacia la pared, Shin intentaría agarrarse de donde pudiera sostenerse. O sea que va a intentar escalar el muro, más bien. Sintiendo que su cuerpo flotaba en el aire, el sujetador en su cintura hizo un ruido discordante. ¡Auch! Llegando a duras penas hacia la parte superior del muro, inmediatamente subió su otra mano para sostenerse con ambas. Todo fue bien. Logró escalar el muro. Si ha logrado llegar hasta aquí, el resto no sería tan difícil. Empujando una pierna contra el muro, la golpeó. Aprovechando ese impulso, levantó su cuerpo con sus brazos y repentinamente pudo ver más allá del muro.
La mansión firme estaba silenciosamente cubierta en la oscuridad, tal y como pudo observar desde arriba del árbol. Ah, o sea que desde el árbol se aventó al muro. Ah, ok. Por eso de las penas se llegó. Que si hubiera intentado desde abajo, le hubiera costado más trabajo. La mansión firme estaba silenciosamente cubierta en la oscuridad, tal y como... Ya lo leí, perdón. No parece que haya vigilancia en las instalaciones cercanas. Y el dueño de la mansión parece estar ausente. Todo irá bien siempre y cuando no sea una trampa. No te preocupes, Shinmi. No es una trampa y nosotros lo sabemos bien. No le quedaba de otra más que pensar en eso, dado que ya llegó hasta aquí. Respirando y exhalando profundamente, Shin dio un salto hacia abajo del muro. Pues bueno, ya estamos aquí. ¡Ontasendi! Corrí por el patio, trepé una pared de ladrillos y salté hacia el balcón de la habitación que había mirado con antelación. Todo fue como lo planeó. Daba miedo que todo fuera demasiado bien, sin que nadie se hubiera interpuesto en su camino. Se supone que esta debe ser la habitación que está en la profundidad del segundo piso del lado oeste. Shin echó un vistazo con mucho cuidado a través de la ventana para ver lo que sucedía dentro de la habitación donde no se veía luz ni se escuchaba nada. La habitación estaba oscura y no podía ver nada. No podía sentir la presencia de nadie. ¿Me equivoqué de habitación? ¿O realmente resultó ser una trampa? Justo cuando pensaba en eso, algo tembló por el rabillo de su ojo. Al mirar fijamente, lo que vio allí era... Pero pues hasta aquí lo dejamos. Sí, lo voy a dejar en chan 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 chan. Ya veremos qué es lo que habrá visto en esa habitación. ¡Hasta el próximo video! ¡Me retiro! Soy re mala. Como siempre, hay que tener un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! Y sé que ya parezco disco rayado cada vez que empiezo o me despido, ¿verdad? Debería de buscarme otras frases. ¡Nah! ¡Mátane! Thank you.